guerra de Kuwait se lo trajeron robado. Ay, qué bonito animal, nació para andar volando. Un celador de Sonoita lo pasó de contrabando. Entre ropa y cosas viejas, ¿a qué historia de caballo? Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo. Miguel Ángel en Caborca, todos saben que es muy rico. Contra riesgos lo compró para el capricho de su hijo. $10,000 pagó, aunque no tenía registro. Le dicen el comandante, porque se crió en las batallas. Las cuadras donde él nació también fueron bombardeadas. Por eso corre tranquilo de Caborca hasta Ensenada. Ganó a un morito pura sangre, y a la feria de las flores lo llevaron a Nogales. Ahí quedó sin correr porque no tuvo rivales. Y una vez en Mexicali gringos, $600,000 apostaron, de los que son verdecitos. Y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle, corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande, dejó un récord espantoso que no han podido quitar. Lo que de allá se trajeron, nunca lo hubieran vendido. A la extraña la hizo que comiera tierra. Pongan atención, señores, voy a hablar de una carrera. La extraña de los Elías, el cómico de Vanegas. El cuidador del caballo, Román Lizárraga el Taco, a solas le dijo al pollo: no tengas miedo, muchacho, tu caballo va a ganar, se van a llevar buen chasco. Vino gente de Agua Prieta, a la extraña le apostaban, y los dueños del caballo